Buenas noches, bienvenidos a nuestro primer programa, Mente Psíquica Radio. Se cumple otro proyecto más que nos hemos marcado con el fin de llevar nuestras experiencias relacionadas con las capacidades psíquicas y la mediunidad lo más lejos posible. En Mente Psíquica Radio hablaremos sobre mediunidad, capacidades psíquicas, investigaciones y realizaremos entrevistas a personas influyentes del mundo que tratamos. Teníamos este proyecto en mente desde hace bastante tiempo. Nos apetecía contar todas nuestras vivencias. Buenas noches, Hugo. Hola, buenas noches, Merced. ¿Qué tal todo? Bien, muy bien. La verdad que muy contento de poder estrenar eh, esta emisora. Y. muy bien. Bien, eh, no sé si teníamos que preguntar, va a hacer una prueba de, de sonido a ver si las personas que nos están escuchando, ¿no? Si nos oyen bien. Sí, si sí, alguien nos puede decir qué tal qué tal se nos oye por, por el chat. Os recordamos ya de paso que tenéis a vuestra disposición un chat en directo donde podéis escribir, nos podéis escribir, nos podéis hacer preguntas, eh, lo que lo que queráis. ¿vale? Bien, para bueno, vamos a empezar un poquito explicando este primer programa. Eh, lo hemos elegido para desarrollar qué proyectos vamos a, bueno, pues, eh, vamos a ir hablando. Uno de ellos fue uno que empezamos con mucha ilusión, que fue Mente Psíquica, como muchos de vosotros conocéis, y de Medium Family. De Medium Family, además, que Hugo va, va a explicarnos, nos va a explicar qué os vamos a ir contando, ¿no? los viajes que vamos a ir contando. Bueno, Mente Psíquica es un proyecto que creamos hace un par de años con varios fines. Detectamos que el cerebro humano es mucho más potente que lo que nosotros creemos, o, bueno, mejor dicho, es mucho más potente de lo que siempre nos han hecho creer. Si nos damos cuenta, la vida en este plano siempre es la misma. Nos levantamos, nos duchamos, desayunamos, cogemos el coche para ir a trabajar, o bien usamos el transporte público desde por la mañana, bueno, pues teniendo atascos en las ciudades y demás. Entonces, Mente Psíquica se dedica a investigar lo que son las ondas cerebrales. Hemos visto la relación a través de la investigación con mi mediunidad, eh, de la relación que tiene las ondas cerebrales eh, con el pensamiento, ¿no? con el plano invisible. Y además, bueno, pues trabajamos con psíquicos y medium todos estos entrenamientos. Hugo, ¿nos comentas un poquito? Sí, empezamos eh, Mente Psíquica con, con esa intención, con la intención de eh, hacer que esas capacidades psíquicas que, que todos tenemos, eh, hacer que la gente se sintiera cómoda con esas con esas capacidades. Hay gente que por miedo, por lo que ve o por lo que oye, eh, siente eh, a lo mejor que es una persona rara o lo que oye a lo mejor eh, que no, no es acorde con, con las vivencias actuales. Pues a ver, nosotros eh, lo que eh, trata Mente Psíquica es de hacer entender a esas personas qué capacidades tiene, porque las personas pueden tener una, o varias capacidades, todos tenemos eh, alguna capacidad, hay gente que por miedo eh, lo esconde, entonces nosotros la, la intención nuestra es esa, es la de eh, darle normalidad a esas capacidades eh, e incluso con nuestras técnicas hacer que esas capacidades mejoren y no sean un problema para eh, algunas personas recuerdo cuando hicimos el, el primer curso en el que hicimos una prueba para que las personas vieran qué eh, capacidad eh, podían tener o qué capacidades podían tener había algunas personas que tenían media unidad y capacidades psíquicas había personas que solo tenían mediumnidad y había personas que solo tenían capacidades psíquicas. Es decir, la mediumnidad no está unida o no es obligatorio, si eres medium, el tener una capacidad, capacidad psíquica. Ese día descubrimos que una serie de personas, pues, digamos qué que capacidades o si eran o si eran mediums a partir de ahí empezamos a realizar cursos eh, clarividencia eh, qué más cursos hemos realizado mm, hemos realizado cursos de mediunidad de telepatía hemos realizado muchos cursos y nos quedan muchos cursos por por delante por por realizar un eh, recuerdo en el, en el curso que, que realizamos de telepatía que uno de los ejercicios era situarse una persona enfrente de otra y lógicamente con la mente trasladarle un pensamiento trasladarle a lo mejor un objeto para ver qué es lo que pasaba en la persona que tenía enfrente después de el tiempo pactado se le daba el mensaje a la persona y la persona mmm, prácticamente alucinaba porque no, algunas personas como que no entendían cómo era posible que una persona pensara en un objeto y la persona que tenía enfrente le diera determinados datos con imágenes y demás. Esto sucedió en el curso de, de telepatía. Recuerdo también en el curso de clarividencia, y si la persona que, que no sé si nos está escuchando, una de las personas que, que participó en ese curso, eh, recuerdo cómo dos personas fuimos capaces de describirnos casi perfectamente cómo era el salón de nuestra casa. Sí, realmente además me pareció curioso porque eh, hubo un detalle que llamó mucho la atención que había un grupo de mujeres y estabais vosotros, ¿verdad? Sexo sí. masculino. Efectivamente. Y realmente la, lo que era eh, la descripción, los detalles y el plano que, reali que realizasteis era diferente a la descripción que ellas eh, hacen. Ellas, bueno, pues eh, entiendo por lo que observé que la mujer es más expresiva porque hubo respuestas de expresión, eran más corporales, con más sensaciones, describían a lo mejor lo que veían a través de sensaciones, y vosotros fuisteis más de dibujos, ¿no? Como planos, y además que tardasteis muchísimo, pero porque lo hicisteis eh, con todo detalle, ¿no? Porque luego cuando terminamos el curso, recuerdo que se hizo una apuesta en común, y vosotros, de hecho, os quedasteis hablando, y bueno, pues luego. Sabéis que en todos los cursos mantenéis contacto con vuestro compañero y así, bueno, pues podéis seguir analizando lo que es el, el proyecto en sí. Sí, recuerdo que yo estuve con la con, con una persona y, y recuerdo que en el momento que nos pusimos a trabajar vi claramente cómo era cómo era el salón de su casa. Pero es que incluso los colores, las cortinas, eh, la oscuridad, o sea, era era, era espectacular cómo, cómo, cómo podemos eh, enviarnos información de, de, un cerebro, de un cerebro a otro. Eh, luego, cuando, cuando fue al revés, cuando, cuando la persona eh, vio digamos el, el salón de mi casa eh, o vio mi casa, porque recuerdo que esta persona me dio eh, me dio eh, pruebas, pero por la parte de fuera de casa y quedamos estas dos personas quedamos claro cuando cuando vimos que, que el, el, el tanto por ciento de acierto pues podía llegar a un 90% perfectamente un 90% pero perfectísimamente luego quedamos en enviarnos una foto eh, y ya aquello fue cuando ya nos enviamos las, las diferentes fotografías eh, aquello fue alucinante esto es, estamos hablando de la clarividencia. Pero la, la clarividencia, eh, bueno, pues lo utiliza, es una sensibilidad psíquica, ¿no? De todo ser humano sin desarrollar, pero sí que se ha utilizado eh, antiguamente. Tiene otro nombre, que es la visión remota, ¿verdad? Ajá. Se, se ha utilizado para fines eh, del ejército, militares. Tú nos puedes explicar un poquito más, porque te has empapado de esta información. Yo me quedo en la clarividencia, en lo que es el nacimiento ¿no? del, de la palabra en sí, con la capacidad psíquica de trasladarte a un sitio con la mente, porque realmente no sería telepatía, ¿eh? sería lo que es ver eh, un, un objetivo. En otro sitio. Claro, estamos hablando de que cuando estuvimos haciendo esta técnica en este. en este curso que realizamos. Eh, éramos dos personas, una enfrente de otra. Que nos estábamos enviando la información de un lugar que pensaba cada uno. En diferentes turnos. La visión remota. Es diferente la visión remota, estamos hablando de un visionador que se mete en un espacio cerrado y tiene que tratar de situarse de manera virtual en un sitio determinado. Claro, en el momento que los americanos se dieron cuenta de que el ser humano era capaz de realizar eso, pues lógicamente se lo llevaron a los fines militares, para fines militares, y... Eh, había personas que eran capaces de situarse en determinados sitios, en determinadas bases enemigas, para eh, dibujar con una exactitud increíble, pues donde estaban eh, los tanques, donde estaban los misiles, donde estaba el armamento. Es decir, eh, eh, era como si, en vez de sobrevolar con un avión, para hacer fotos, utilizaban a seres humanos con el fin de proyectarse y ser capaces de poder dibujar un plano que lógicamente luego eso a los americanos les servía pues, para, para poder eh, realizar un mejor ataque o simplemente saber cómo eran las bases enemigas. Además yo creo que este tema que nosotros no, no tocamos profundamente, podríamos invitar en algún momento algún visionador remoto, ¿verdad? Que podemos, eh, podemos contactar. No sé si en España encontraremos a alguien, pero si sí fuera de España, porque podemos incluso eh, realizar entrevistas a gente de, de fuera de España que quiera pues informarnos sobre, sobre esta técnica. No obstante, bueno, pues nos están preguntando que cómo puede ocurrir eh, esa conexión ¿no? y eh, si hay que entrenar. Bien, eh, siempre ponemos el mismo ejemplo: una persona para reeducar el cuerpo o bien para conseguir una forma o un tipo de capacidad eh, corporal siempre necesita un entrenamiento. Evidentemente, necesitas una persona que, que te asesore, ¿no? que te lleve, un entrenador personal, porque cada persona sí tiene esa sensibilidad psíquica pero no la tiene mmm, no todo el mundo la tiene latente es decir yo puedo tener eh, una mediunidad mi compañero puede tener clarividencia y hay que entrenar con esa persona y adaptarla pues a su forma de pensar y a sus necesidades entonces bueno el tema de si ¿sí es que hay que entrenar sí hay que entrenar y además buscar desde mi punto de vista hay que analizar el entrenamiento que sea adecuado, adaptado para ese pensamiento, porque además eh, hay que enseñar a la persona a través de la técnica propia, esa persona tiene que probar, porque nosotros lo que hacemos son entrenamientos, pero la persona eh, vive esa experiencia. Y además vamos a tener en cuenta también la intuición. Muchos hemos tenido eh, esa sensación ¿no? intuitiva de intuyo que va a suceder esto, ¿no? o intuyo que esta persona está situada en ese sitio. Simplemente es saber controlar desde nuestro punto de vista, nuestras investigaciones, esas ondas cerebrales que tanta importancia tienen para entrar en diferentes estados de conciencia, ¿no, Hugo? Porque siempre hablamos de eh, glándula pineal en técnicas eh, terapéuticas y demás, pero hemos comprobado que lo importante es esa conexión entre ondas cerebrales, esa, eh, esa capacidad de controlar, ¿no? como pueda ser un, una onda cerebral alfa que a través de una técnica meditativa conseguimos no entonces bueno es más o menos lo que podemos conseguir con estos entrenamientos durante los programas vamos a entrevistar eh, a diferentes profesionales e incluso vamos a hablar con personas que ayudan en la alimentación para la técnica de la sensibilidad psíquica porque la alimentación es muy importante para que nosotros podamos canalizar, si queréis llamarlo así, porque bueno, soléis utilizar esa palabra o filtrar esa información. Vamos a hablar con una profesional de la alimentación, ¿verdad, Foucault? Que va a estar hablando de la mediunidad, sensibilidad psíquica a través de la, de la alimentación. Vamos a hablar con investigadores, con parapsicólogos. Vamos a hablar también, bueno, pues eh, con personas que han tenido experiencias mediúnicas. Quiero entrevistar también a personas que han contactado con nosotros para eh, poder conectar con seres queridos, para demostrar que la mediunidad, desde nuestro punto de vista, no se agarra a ningún sistema de creencia, indistintamente cada uno, el Dios o imagen que, que tenga fe o quiera creer. Para nosotros es muy importante que eh, nos conozcáis y conozcáis eh, estos temas como algo normal, no como algo que pueda suponer, pues bueno, no nos agarramos a dogmas, a normas, simplemente una experiencia propia, individual, y sobre todo, bueno, pues encontrar ese estado de paz y entender desde la primera persona que eh, hay algo más allá ¿no? de, de la vivencia del día a día. Sí. Eh... El problema es que no nos enseñan a. hay ciertas. Eh, el problema de las creencias eh, es que nos imponen que tenemos que creer eh, ciertas cosas cuando realmente a lo mejor nos están contando algo que, que no es cierto. Y una de esas creencias es el tema de pues el tema de la muerte. Cuando uno investiga eh, sobre qué es la muerte, pero no desde un punto de vista, eh, bueno, desde ningún punto de vista, se da cuenta de que somos como radios. Somos como radios que cogemos frecuencias y estamos en, pues en estados de conciencia. Estados de conciencia en los que, en algunos tienes un traje, como es el traje que llevamos ahora. En otros no tienes traje, que es eh, el, el mundo invisible, como, como, nosotros, como nosotros le llamamos. Eh, nosotros nos gusta trabajar en estado puro. Es decir, como comentaba Mercé, sin creencias, con la mente libre para todo lo que podamos ver o experimentar y así poder sacar una conclusión mucho más pura que si ponemos nombres y apellidos o ponemos eh, libros o, o ponemos creencias. Nosotros os, os animamos a que, a que experimentéis. Está muy bien leer, está muy bien eh, informarse. Sobre, sobre todo, pero eso no deja de ser eso que leemos, no dejan de ser experiencias de otras personas y teorías además que bueno, pueden ser interesantes porque además Por lo supuesto. que tenemos que conocer es que en la muerte siempre eh, bueno, hay diferentes eh, formas de interpretar la muerte en diferentes culturas e incluso en diferentes épocas ¿verdad? Eh, leer para entender eh, qué ciclo o cómo ha ido el ciclo del aprendizaje con la muerte, es muy importante para esas conclusiones propias que estás, que estás diciendo. Porque además hemos observado que eh, la muerte, tal y como la palabra, eh, crea un estado de pena, agonía, que lo que se vincula es a una pérdida de una materia en sí. Es decir, no, no vemos que eh, una persona que está enferma, y tiene que desencarnarse, necesita quitarse ese dolor del cuerpo y el espíritu no tiene dolor, o sea puede tener una codificación por eh, las conexiones mediúnicas que yo he tenido, que ya realizaremos un programa si te parece bien Hugo, que hablemos de la mediunidad, además con medium podíamos hablar con varios medium para pues debatir un poquito, ¿verdad? Entonces eh, el tema de la lectura para mí es muy importante, pero sí como tú bien dices hay que sacar una conclusión propia. Porque sí que creo eh, que ha hecho mucho daño el tema de las religiones. Eh, yo respeto todas las religiones porque además eh, muchos de vosotros sabéis que dependiendo del espíritu con el que podemos conectar, tiene un sistema de creencia todavía codificado, vamos a, a ponerle este nombre, pero sí que a través de la investigación me doy cuenta que ha hecho un daño increíble no encontrar el estado de paz en uno mismo, sino en una imagen. No obstante, creo que debemos dejar de buscar el porqué de la existencia. Yo me he encontrado situaciones de gente que me pregunta si he visto a Dios. Es decir, veo a Dios, eh, quieres ver a Dios y cuando entraste en el túnel vistes a Dios. Mira, no, yo no he visto a Dios. Yo simplemente he visto unas imágenes a través tanto de entrenamientos con tecnología, a través de eh, entrenamientos con estado puro, ¿no? es decir, técnicas mentales que vamos desarrollando, eh, que vemos pues, eh, diferentes ciudades o los diferentes estados de conciencia de, del ser desencarnado, de la, persona, de la persona desencarnada. Entonces, el tema de ver a Dios, no ver a Dios, lo dejo en cada uno de vosotros. A mí no me preguntéis, porque creo que eh, es un tema, pues. Mmm, muy delicado, ¿no? Para mí Dios es simplemente eh, un pensamiento mm, muy fuerte y que no debemos saber más allá de lo que se nos permite, porque el medium es una radio, como tú bien sabes, Hugo, pero tenemos una limitación de esas conexiones. Por supuesto, como en todo, hay normas, al igual que aquí tenemos normas en... En el mundo invisible, como nosotros le llamamos, también, también hay normas. Y, lo, y no podemos perder el tiempo eh, buscando a Dios, o no debemos perder el tiempo buscando a Dios, porque eh, no es nuestra misión el, el, el buscar a Dios. Eh, la mediunidad es, es el, el contactar con, con, con esos espíritus que ya no están. Antes, antes tenían un traje físico, eh, luego ese traje, lógicamente, se va desgastando y llega un momento en el que, en el que eh, la vida, tal y como la conocemos, la vida biológica, eso pues me gusta remarcarlo: la vida biológica para, pero continuamos de otra manera, pero continuamos. Eso es la mediunidad. Y podemos, el contactar con ellos y el que haya una comunicación directa con, con esos espíritus. Pero, ojo, desde la tranquilidad y desde la calma. Es que más bien, además, todo este tema es curioso porque eh, cuando hay personas que opinan que la mediunidad es una profanación de, de tumbas, ¿no? Es decir, que el, el medium invoca y, eh, a los espíritus que están descansando en paz, que creo que es una frase además eh, que viene relacionada con una religión, lo que hacemos es, con esa invocación, supuestamente, eh, pues levantarlos de donde estén o alterarlos. Bueno, yo quiero decir que la mediunidad, eh, que nacemos con la mediunidad, para poder mantener una conversación con, con las personas desmaterializadas. Yo siempre lo digo en mis cursos, siempre digo que eh, al igual que nos gusta que nos escuchen cuando tenemos pues, un problema o cuando tenemos esa necesidad de conversar con alguien, ellos tienen la misma necesidad. Tenemos que quitarnos... Ese sistema de creencia, de que si tienen que descansar en paz en un sitio o en otro. Lo que tenemos que pensar es que si hay gente que nace con esta capacidad, es por algo. Y que además, eh, en cierto modo, podemos ayudar a esas personas que han perdido eh, seres queridos a contactar con ellos y eh, unir ¿no? ese estado de paz, de tranquilidad y no entrar en un estado depresivo. Por en, una pérdida, ¿no? Porque es que además es lo que observamos en entender. Si, si te das cuenta es entender. Bueno, entender desde un punto de vista es propio. Es muy difícil no podemos buscar una respuesta. El ¿eh? problema, porque... el problema que yo veo es que con eh, con las creencias, con las que hemos crecido, eh, es muy difícil ahora el, el, el entender qué es qué es la muerte o por qué se producen las muertes. Yo me imagino que si conseguimos cambiar ese significado que tiene la gente sobre la muerte, y a lo largo del tiempo, eh, ese pensamiento va cambiando, eh, la gente lo primero se sentirá mucho más libre eh, porque no es una carga, si os dais cuenta. Eh, desde, que, desde que nacemos ya estamos muriendo. O sea, cada día que pasa es como un día menos de es como un día menos de vida. Eh, han sido, si os das cuenta, las, las, esas creencias, esas religiones, las que han hecho que cada día que pasa eh, lo veamos como un día menos, en vez de verlo como estamos aquí el tiempo que tenemos que estar que venimos a aprender venimos a experimentar y y venimos a disfrutar ¿no? por supuesto Porque siempre estamos hablando con estos sí, temas siempre se de la pone... muerte la, la melancolía sí, siempre es como que deberíamos cambiar un poco el concepto de, y venimos de la a sufrir la... y venimos a cuando no. no nos damos cuenta que muchas veces nos están pasando cosas que por una mala interpretación creemos que es algo malo o no es tan bueno como yo me esperaba. Es que ha pasado esto cuando a lo mejor lo que tendríamos que hacer es darle una vuelta de tuerca a, a, a eso que ha sucedido y decir, ah, pues esto que me ha pasado es bueno. Pero es bueno, que eso ya... Lo que pasa es que, a ver, encontramos situaciones que si fallece nuestro hijo... O un papá una mamá, nunca vamos a pensar que esto que ha pasado es bueno. Es decir, por supuesto. Ahí lo que eh, es un estado de conciencia de bueno, ese sufrimiento, ¿no? por esa pérdida, lo que hacemos con la mediunidad es eh, pues encontrar esa esperanza, pero una esperanza real, no ficticia. No hablamos del típico medium que te va a decir, te dice que te quiero, porque eso es algo muy genérico, claro. sino alguien que pueda eh, utiliz utilizar su conexión como una frecuencia de radio para que el consultante o el familiar pueda eh, tras, eh, transmitir a, a ese ser querido algo y que haya además una historia que contar. Porque nos preguntan además por aquí que si todos podemos desarrollar la mediunidad. Bueno, yo quiero contestar. Eh, vuelvo a decir que son puntos de vista personales de mi investigación y de mi experiencia personal propia. Eh, la mediunidad para mí es una cap capacidad con la que se nace. Pero sí que eh, creo, siento, al igual que otros compañeros que tengo que, que no lo sienten así, que hablaremos también con ellos para que nos den su punto de vista, que las capacidades psíquicas, esa sensibilidad psíquica, la tiene todo ser humano. Una cosa es que o no quieras desarrollarla o no se entrene, pues porque no se conoce pero sí que podemos tener una clarividencia, es decir, eh, lo que hablábamos anteriormente, contactarnos con esas visiones a distancia, podemos tener una telepatía, una empatía, que hablaremos de una técnica que tenemos que realizamos nosotros, que es muy interesante, que es la psicoempatización, que trabajamos esa empatía corporal, ese estado de amor y ese pensamiento ¿no? para transmitirnos mensajes entre nosotros. Entonces la mediunidad es eh, una capacidad con la que se nace. También quiero dejar claro que no todo medium eh, nace para transmitir mensajes a través de, de estas ondas cerebrales, de, de estas frecuencias de la radio, transmitir mensajes positivos. O sea, os podéis encontrar eh, en el campo de, de, pues de la mediunidad personas que tienen la mediunidad y la utilizan mmm, con mucho ego o simplemente lo utilizan pues, para intentar tener... Un tipo de poder especial. Eso también lo podemos eh, hablar en un programa con gente que yo conozco que ha tenido experiencias de ir a un medium, sacarle todo el dinero y además eh, dar mensajes de esperanza o de sufrimiento y esa persona salir con, con un sufrimiento más alto del que traía. Vamos a quitar esa teoría porque no es nuestro proyecto. A mí me interesa hablar eh, con profesionales de las capacidades psíquicas que pues que nos cuenten un poquito también personas que han tenido ese contacto vamos a dejar también un poco la filosofía fantasmal vale desde mi punto de vista ya os explicaré sino eh, qué somos eh, a través del el entrenamiento no que somos o sea qué hemos venido a hacer porque eso no lo puedo decir sino que somos con el entrenamiento en qué nos eh, en qué nos eh, ¿qué, qué, qué, qué creamos no más bien con nuestros entrenamientos y sobre todo conocer a diferentes profesionales que nos van mmm, a proporcionar datos muy interesantes para nuestra vida y sobre todo eh, con una connotación ¿no? eh, de felicidad, no de tristeza. Sí, estamos acostumbrados, desgraciadamente, a ver la, mediun la mediunidad como eh, si vemos películas de, pe películas de terror. Bueno, Hollywood nos lo pone como los medium, los que son capaces, los que ven a, a personas eh, ensangrentadas. Bueno, a veces sí. Eh... <laughs> no, ensangrentadas, no, pero ya sabes que a veces, sí. eh, dependiendo de cómo se recuerde, sí. el, eh, Yo no digo... el holograma podemos encontrar también pequeñas sorpresas, pero las menos, sí, ¿no? <laughs> sí, pero desgraciadamente, eh, desgraciadamente los, los medios. Y voy a incluir a Hollywood ahí en esos, en esos, en todos estos medios. Eh, que hacen películas, series eh, todo este tipo de. Todo este tipo de cosas. Nos quieren hacer ver que, que la mediumnidad. Eh, el medium tiene que, que ir vestido de una manera determinada. Y tiene que ser un tío serio. Con una voz así. Como que habla. Y todo el mundo se asusta. Y todo es de miedo. Y todo es. Eh, pues no. No. Hay conexiones. Que son preciosas, porque la gente no sangra y la gente está bien. Está perfectamente. Pero, pero también hay una parte, Hugo, que cuando a veces en alguna de nuestras investigaciones, vamos a contar también un poquito, que hay una parte, eh, pues así, un poco mística, ¿no? En todo esto, que puede ser conexiones eh, relacionadas con investigaciones que hacemos de crímenes, ¿verdad? Entonces, ahí sí que. Al, al realizar un desdoblamiento de, de esa visión e ir al momento del crimen, sí que hemos tenido situaciones un poquito delicadas. Yo, por lo menos, en las conexiones, pues lo he sufrido porque además se vive en primera persona y, y bueno, sí que, que es angustioso. Muchas personas me preguntan ¿y te merece la pena sufrir? Y yo digo, no es que me merezca la pena sufrir es que me pongo en el papel de aquellas personas que han tenido una experiencia y por algo yo he tenido que, que nacer para vivir esas sensaciones, para llegar a entender y luego poder eh, pues hablarlo en la familia, poder entender en cierto modo eh, los diferentes eh, estados psicológicos de la persona porque además además ahora mismo hay muchas películas que hablan del tema psicológico ¿no? del trastornos psicológicos que llevan a diferentes personajes eh, esas desvinculaciones paternales pater, paternales <laughs> disculparme que no me sale eh, maternales y, y bueno esa sensación de vivir tanto historias eh, de crímenes Bien, historias eh, relacionadas con batallas de la historia también pueden ser un poquito delicadas emocionalmente hablando. Pero nosotros lo transmitimos siempre con un punto positivo. Es decir, de esa parte intentamos, ¿verdad? Eh, expresarlo o difundirlo de una forma positiva. Hombre, hay que pensar que no todas las investigaciones son. Pues son iguales. Hay algunas investigaciones que son un poco más duras que un poco más duras que otras. Yo recuerdo yo recuerdo aquel día que bueno, estábamos en casa que te levantaste y me dijiste que, que habías tenido que habías visto durante el sueño una serie de imágenes en un camping una persona eh, dos niñas, si no recuerdo mal, entonces con todos esos datos yo me fui al ordenador, ¿te acuerdas, verdad? De lo que te estoy hablando. Sí, me acuerdo porque además que fue una sensación delicada, ¿no? Yo me encontraba muy baja de masa ahí. Recuerdo que recuerdo que te puse que te puse un par de fotos y te dije, te pregunté, te dije, esto te suena de algo y me dijiste sí, es lo que he visto justo esta noche y simplemente poniendo unas cuantas palabras clave en en, en el buscador de Google. Eh, a partir de ahí pudimos eh, trazar entre lo que vimos en internet y entre lo que tú me contaste, pudimos eh, trazar una, una historia perfectamente. Eh, y de hecho, bueno, el final era que la persona, eh, si no recuerdo mal, había dos, dos, eh, dos niñas que habían fallecido en un camping, si no recuerdo mal. Era un instituto que estaba de. estaba pasando unos días fuera, una clase de un de un instituto. Eh, y el, el asesino está todavía sin. Eh, vamos, que la policía todavía no no ha pillado al, al asesino. Sí, pero es que realmente, o sea, cuando nosotros. Eh, cuando yo tuve esa conexión, eh, nos dimos cuenta que era además una conexión de hace mucho tiempo que vamos a dejar claro que no solamente tenemos conexiones que podemos buscar en internet y salen datos vale eso es porque en ese momento bueno pues fue un caso conocido y que por algún motivo conecté porque además era un día lluvioso recuerdo que era un día lluvioso que en la descripción del artículo que leímos uh -huh. también describía que era un día lluvioso uh -huh. Eh, pregunte, os preguntaréis, ¿y entonces es para que tú encuentres al asesino? No, simplemente para que no se quede en el olvido y se recuerde, porque de, leímos además que habían eh, culpado a una persona, no como suelen hacer habitualmente, sí. cogen a uno, lo culpo, porque tienen que tapar un poco, y que era un asesino, que podríamos considerar un asesino en serie, porque sí que se había cometido otros crímenes anteriormente en esa zona de campamento historias, bueno, historias, experiencias, no historias como estas que estás comentando. Creo que también podríamos hacer un programa para que vean, bueno, pues eh, temas de asesinos en serie, cómo se puede poner en contacto con nosotros las víctimas, simplemente para contarle historia y sentirse ellos en paz al liberar eh, estas sensaciones. Sí, el... cuando ellos se ponen en contacto con nosotros, no es para, para hacer una justicia terrenal, para ver si pillan al malo y para ver... Pues vamos a ver. Si tienen que pillar al malo, lo, lo van a pillar. Pero esto lo hacen más ellos para, para que no se les olvide. Para que esa historia que, que, que ellos han vivido eh, siempre esté ahí y que nunca más... Eh, pueda suceder Hay gente, un día me preguntaba Una persona que entonces, que si no se pilla el malo Que para qué hacemos ese tipo de conexiones Que para qué nos conectamos Si, si, si realmente No estamos consiguiendo nada El tema no es meter en la cárcel Al asesino Eso es algo terrenal además es, esa, esa parte es eh, Eso sucede, no sucede aquí Y, y como bien dice Merce No nos pertenece a nosotros Nosotros no hacemos las conexiones para que nos digan es este y nos mandan una foto que nos llega por la impresora y nosotros luego nos vamos a, a. la comisaría y le decimos este es el malo. Sí, y bueno, y menos aquí en España, ¿no? Porque realmente la mediunidad fuera de España sí que se utiliza para estos casos de investigación. Sí. Eh, además, como que eh, lo tienen, los tienen muy protegidos. Pero aquí en España con ciertos crímenes, ciertas teorías poco medium tenemos, ¿no? Porque además, ante, como ha habido tantas experiencias de, de mensajes de que si el cuerpo está en tal sitio, tantas tantas informaciones a cambio de dinero, bueno, pues está muy limitada esta información de la mediunidad para el tema de la, de la policía. Sí, es una pena cómo determinadas personas eh, aprovechan el dolor de las familias para pedirles, aunque sea 50 euros para unas velas. O sea, eh, a mí me parece lamentable que gente que se hace llamar medium o que se hace llamar eh, clarividente, porque con la clarividencia también podríamos eh, encontrar el paradero de un objeto o de, o de una persona, eh, me parece lamentable como Alguien puede jugar con los sentimientos de una familia que en ese momento, eh, pues imaginaros cómo puede estar cuando ha desaparecido su hija o cuando ha desaparecido un familiar y son capaces de, de decir eh, que no esta persona está aquí y se encuentra con vida y hay una zona verde y tienen que buscar eh, desgraciadamente, ese es, el, ese es el problema que, que nos encontramos. Si, si, esas personas que se hacen llamar mediums, pues no hicieran, no tuvieran esos gestos, probablemente los mediums que si sí quieren ayudar serían muy útiles a la hora de eh, encontrar o bien un cuerpo. O, si la persona está con vida, con vida. Eh, o decir quién ha sido porque hay una serie de pruebas que pueden incriminar a alguien. Pero, claro, esos comportamientos lo único que hacen es que eh, la gente no confíe y los que realmente quieren ayudar no encuentren o no sepan la forma de ponerse en contacto con, con esas familias, pues a lo mejor para trasladar algún mensaje. Eh, pero nosotros no podemos decidir sobre los sobre el comportamiento de los demás y, y, y al final los que los que salimos dañados digamos al final somos todos pero no obstante también eh, las personas que nos están oyendo tienen que entender que el medium tampoco sabe con seguridad dónde hay un cuerpo a ver eh, el pensamiento de ...de esa persona desencarnada... ...yo siempre hablo también de pensamientos... ...que es, considero que no se pueden destruir... ...no se acuerda si está debajo de un olivo... ...o debajo de... ...de, de un seto... Eh, ...yo lo veo más... Eh, ...el poder contactar incluso... ...con esa familia que, que ha obtenido... ...que tiene esa pérdida... ...para poder sentir... A, ...a esa persona que ha desaparecido... ...porque hemos tenido un caso en concreto... ...que no vamos a decir el nombre que tenemos muy presente, eh, que hemos podido incluso contactar con la familia de una forma indirecta, ¿verdad, Hugo? Que estuvimos buscándoles, eh, nos cruzamos y a través de un objeto eh, dimos un mensaje sin decir, hola, soy medium y esto te lo dice mmm, el ser querido que has perdido. Sino simplemente con la mirada, ese espíritu, eh, como que eh, utilizó mi materia para mirar a los ojos de ese familiar y poder decir estoy aquí una conexión tan bonita simplemente nosotros nos acercamos para dar el pésame como cualquier persona que podría estar en ese momento le entregamos un presente para un poco eh, pues religioso ¿no? porque esa persona era religiosa y a través de ese filtro eh, curiosamente hubo como una conexión y, y un estado de bueno cuando esa persona me abrazó yo creo que entendió perfectamente lo que estaba diciendo sin tener que decir hola, soy medium. Simplemente ni nos presentamos. Entonces, bueno, también quiero eh, que la gente que nos oye entienda que nosotros tampoco somos radares. Porque entonces podemos generar una confusión y podemos crear que una esperanza falsa. Que es lo que, eh, además, yo lucho muchísimo con las esperanzas falsas. Muchas personas que me conocéis, que hemos tenido eh, conexiones juntos, sabéis que a mí lo que me gusta es que vosotros mismos investiguéis sobre vuestros casos familiares y os ayudo, o, os ayudo a ese entrenamiento personal para orientaros cómo podéis hacer una investigación incluso de, de vuestro árbol genealógico, de la historia, del suceso, para que vosotros tengáis esa inquietud sobre la vida para que podáis ver eh, que las investigaciones o conocer más la vida de nuestros ancestros puede llegar a ser muy interesante porque nos cuentan lo que queremos escuchar o mismamente nos cuentan eh, el punto de vista propio ¿no? de, una, de, de un trato con un tío, de una madre, pero sentirlo es algo maravilloso. Sí, el tema árbol genealógico y ancestros eh, es súper importante. Pero básicamente, eh, porque si no fuera por ellos, nosotros no estaremos aquí ahora mismo. Eh, tenemos que recordarles, siempre, si os dais cuenta, cuando hablamos a lo mejor con los más, con los más viejos de la, de la familia, y a lo mejor preguntas por alguien, oye, ¿cómo era fulanito? Bueno, pues uno te dirá que, que era muy bueno, muy bueno, muy bueno. Otro te dirá que era... Era el bicho que, que picó al tren. Eh, cada uno fue como fue. Nosotros no somos, no somos jueces. Y tuvieron determinados comportamientos. Eh, siempre, si os dais cuenta, ponemos el bueno o, o, o lo malo. Eh, muchas veces no nos damos cuenta que eran otros tiempos era otra manera de, de ver las cosas lo único que otra yo, educación, ¿no? porque realmente por completo, todo se basa en la educación efectivamente eh, yo creo que que básicamente les tenemos que dar las gracias por haber estado ahí porque sin esa parte del árbol genealógico nosotros pues no estaríamos aquí eh, disfrutando y viviendo eh, ciertas experiencias, y por eso siempre hay que agradecerles, siempre, siempre. No podemos, o no debemos, mejor dicho, el, el perderlos el perderlos de vista. Bueno, pues yo creo que hoy ya podemos despedirnos, porque estamos, eh, estamos hoy presentando un poquito lo que va a ser el canal de radio. Me gustaría que Hugo os dijera eh, cómo podéis contactar con nosotros a través de correo electrónico para que eh, nos digáis qué temas os interesan. Os iremos anunciando durante la semana el programa que vais a tener el próximo miércoles. Y sobre todo, bueno, eh, espero que estéis a gusto, espero que aprendáis muchísimo y sobre todo que eh, también leamos vuestras opiniones. Y podamos mantener una conversación con vosotros que, que, bueno, que nos va a servir a todos para aprender. Si nos dices la forma de contactar para que nos digan un poquito. Podéis eh, visitar nuestra página web que es www.mentesiquica.es En esa página eh, vais a poder ver pues, todos los cursos que realizamos, los talleres... Eh, vais a poder ver también una sección eh, nuestra de Mediums Family y si queréis poneros en contacto con nosotros mmm, podéis escribirnos a, al siguiente correo electrónico info arroba .es. bueno pues nos, de nos despedimos ya verdad ya es muy tarde tienen que descansar Gracias nuestros estimados psíquicos y medium por habernos escuchado y nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches. Muy buenas noches, que descanséis.